Hola, hola Luciano, ¿cómo estamos? Hola Juan Pablo, ¿cómo andamos?
Bueno, lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora es usar un programa, vamos a usar un programa que nos permite aplicar los conocimientos de física en forma más interactiva y un poco más clara. Lo que vamos a hacer, vamos a abrir el programita, este pequeño programa que está, que yo lo tengo acá guardado. Vamos a, que no lo guardé. Acá en la página de este buen hombre, de Walter Fenty. Bien, este pequeño programa, espero que esté conectado alguno, este pequeño programa nos va a permitir interactuar un poco con lo que es movimiento, cinemática. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un pequeño autito, que está parado en la posición 0, ¿cierto? Esta es la posición 0. 5 metros, 10 metros, 15 metros, 50 metros. A los 25 metros tenemos una. Acá está un punto marcado. A los 25 metros, acá vemos el tiempo, ¿no? En que llega hasta 25 metros, acá tenemos lo que se llama un checkpoint. Es un punto de chequeo, en las carreras, cuando los autos de rally tienen que, en realidad acá son algunos puntos donde tiene que pasar el auto. Y ahí se les toma el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, acá más o menos lo mismo. Acá tenemos dos puntos. Cuando pase por acá, toma el tiempo. Saca una foto de qué tiempo, desde que largó hasta que pasó por acá. Y acá también saca una foto para saber en qué tiempo cruzó los 50 metros. Bueno, el programa se llama, para María Luz, el programa se llama Walter Fenn Acceleration. Está con las instrucciones en español. Acá le voy a copiar el link. Paso el link para que lo vayan haciendo. Les voy a pasar el link para que ustedes puedan ir completándolo. Métanse. Puede ser que tengan problemas con el Java que su y tienen que permitir, tienen que entrar a la configuración y permitir que corra el programita de Java, porque esto está programado en Java, que es un tipo de programación, y hay algunas veces que los exploradores o el Google Chrome lo que hace es bloquearlo. Así que bueno, ahí les paso el programita. Vamos ahora al movimiento, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes van a ver? Van a ver, primero, el tiempo que transcurre hasta que ustedes detienen el viaje. Después van a ver el tiempo a los 25 metros, cuando el vehículo pasa por los 25 metros. Y van a ver el tiempo cuando el vehículo pasa por los 50 metros. Acá abajo van a tener tres gráficos. Van a graficar la posición con respecto al tiempo. Es decir, en qué segundo estamos, acaba de graficar en qué tiempo estamos, en qué distancia recorrimos, cuando pasaron 2 segundos,
Va, acá vamos a poner un punto, supóngase acá, que es 20 metros. A los 2 segundos recorrió 20 metros, a los 4 tanto, a los 6 tanto. Entonces va a graficar una curva o una recta en función de el desplazamiento del objeto en función del tiempo que transcurrió. En este eje cartesiano, lo que van a ver va a ser en este eje la velocidad del objeto y el tiempo. Y acá van a ver la aceleración, que la aceleración es un nuevo concepto que voy a agregar más adelante en forma bien, bien profunda, pero ahora vamos a hacer una pequeña introducción para que vayan usando el programita y para que se vayan familiarizando. La velocidad de un objeto es la relación entre el tiempo recorrido, entre la distancia recorrida de un objeto y el tiempo empleado en recorrerlo. Es la relación entre el espacio recorrido por un objeto y el tiempo empleado en ese recorrido. En MRU, hasta ahora habíamos visto que MRU era cuando el objeto siempre tenía la misma velocidad. El objeto siempre tenía la misma velocidad. Bueno, acá no. Acá no. Acá el objeto no tiene la misma velocidad. Ahí voy a subir el objeto al aula virtual. Ahí voy a subir al aula virtual el programita. Nosotros habíamos visto que siempre el objeto tenía la misma velocidad en el MRU. Bien. El próximo tema se llama MRUV, que significa movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es decir, que la velocidad va a cambiar, va a aumentar la velocidad o va a disminuir la velocidad durante el recorrido. El móvil se mueve a una velocidad, pero que no es constante. Esa velocidad puede aumentar o puede disminuir. Entonces, eso, el cambio de velocidad con respecto al tiempo, se llama aceleración. Acelerar significa cambiar tu velocidad. Cuando vos cambias tu velocidad, acelerás. Y cuando hay una aceleración, pasa algo que ya van a ver más adelante. Pero les voy adelantando que cuando hay un cambio de aceleración, ustedes dentro del auto lo sienten. ¿Por qué? Fíjate, pensalo así. Cuando vos vas en el auto a 100 km por hora, en el acceso, tranquilo, sin ningún inconveniente, adentro del auto, vos no sentís nada, estás sin problemas, vos no sentís ningún cambio. Pero cuando cambia la velocidad, imagínate que vos empezás a frenar, ¿qué pasa con tu cuerpo? Te tendés a ir hacia adelante. Cuando vos frenás, te tendés a ir hacia adelante. Imagínate que vas a 50 km por hora tranquilo por una calle y acelerás. Acelerás muy rápido. ¿Qué sentís? Y te vas para atrás. Bueno, cuando hay aceleración, una forma de darse cuenta que hay una aceleración es que tu cuerpo siente y vos puedes experimentarlo. Vamos a ver por qué, por la inercia de los cuerpos más adelante, pero eso es una forma. La aceleración es el cambio de velocidad. Nosotros habíamos estudiado lo primero, lo más básico, era que había movimientos sin cambio de velocidad. Siempre íbamos a la misma velocidad. Bueno, ahora le agregamos otra cosa. Ahora va a haber cambio de velocidad. Vamos a hacer primero un ejemplo de un movimiento sin cambio de velocidad. Un MRU básico como lo teníamos hasta ahora, como habíamos visto hasta ahora. Movimiento con velocidad constante. Entonces, para que la velocidad sea constante, acá le voy a poner que la aceleración tiene que ser cero. No tiene que haber cambio de velocidad.
Entonces la aceleración vale 0. Entonces ahí vamos a tener velocidad constante. Vamos a poner una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Empieza por en el 0. Perfecto. Ahora iniciamos y vamos a ver qué hace el autito. Bien, fíjense. El desplazamiento es una línea recta. A medida que va pasando el tiempo, yo tengo un aumento en la distancia que recorrí. Si yo voy a K2, fíjense, voy a tener que en 2 segundos recorrió 20 metros. En 4 segundos recorrió 40 metros. En 6 segundos recorrió 60 metros. Fíjense que el recorrido del objeto, en función del tiempo, describe una línea recta. Ahora bien, vamos a ver cómo es la velocidad. La velocidad durante todo el trayecto, es una línea recta. ¿Qué dice? Que el móvil se mueve a 10 metros por segundo. Cuando había 2 segundos se movía a esa velocidad. Cuando pasaron 4 segundos se seguía moviendo a esa misma velocidad. A los 6 segundos se seguía moviendo a esa velocidad. Y si lo vemos, si seguimos, siempre el móvil se mueve a esa velocidad, a los 10 metros. Por eso acá tenemos una línea completamente horizontal. Fíjense qué pasó cuando recorrí 25 metros. En este checkpoint, acá, yo saqué la foto cuando pasó el auto. Saqué la foto y cuando recorrió 25 metros, recorrió 2,5 segundos. Si aumento al doble el desplazamiento, es decir, cuando pasó por los 50 metros, paso de 25 a 50, el tiempo pasa de los 2,5 a los 5. Acá, ¿qué es lo que vemos? Que a un aumento del doble en la distancia, hay un aumento en el doble del tiempo. Eso se llama directamente proporcional. La velocidad tiene una relación de directamente proporcional. El desplazamiento es directamente proporcional al tiempo. Es decir, que cuando yo aumento una proporción acá, esa misma proporción se aumenta acá. Si yo aumento el tiempo, paso de los 2,5 a los 5 segundos, acá paso de los 25 a los 50. Un aumento en una cantidad acá es igual al aumento de una cantidad acá. No significa que estos valores sean iguales. No. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a poner que se mueva a 7 para que usted lo vea. Vamos a ver que se mueve a 7, fíjense, lo vamos a poner a 7 segundos, a 7 metros por segundo. Y acá pasa lo mismo. ¿Cuánto me tardé? Iba un poquito más lento, 7 metros por segundo. Y a los 25 metros me demoré 3,571. 3,5.
a los 25 metros y a los 50 me demoré 7 segundos. Fíjense que es el doble, exactamente el doble. Acá hay en la división, en el cálculo, hay millones de decimales, por eso no da exacto. Bueno, hagamos uno que dé exacto, si quieren. Tienen que ser múltiplos. 5. O podemos hacer 4 para que vean. Fíjense que cuando recorrí 25 metros, si yo aumento el doble, o sea, 50 metros, acá pasa de 6,25 segundos a 12,5 segundos. Fíjense que es exactamente el doble. ¿Entienden? Entonces, a cambios proporcionales en el tiempo, hay cambios proporcionales en la distancia. Eso quiere decir que es directamente proporcional. Directamente proporcional. Eso es MRU. Hasta ahora es MRU. Bien. Ahora lo que vamos a hacer ahora es agregar una aceleración. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Ahora la velocidad no va a ser siempre igual, 10 metros por segundo, todo el tiempo. No. Ahora el auto aprieta el acelerador. Lo mueve al acelerador para obtener más velocidad. ¿Qué quiere decir 2 metros por segundo cuadrado? Quiere decir que por cada segundo que pase, la velocidad va a aumentar en 2 metros por segundo. Por eso, segundo al cuadrado. Bueno, entonces le damos a iniciar y fíjense cómo el auto va a ir aumentando su velocidad. Bien, como el auto empieza despacito, y se va más rápido. Vamos a hacerlo acá para que se vea un poquito mejor si quiere. Fíjense que el auto viene despacito. Empieza despacito y se mueve muy rápido después al final. Bueno, acá fíjense que con respecto, cuando vinculamos el desplazamiento con respecto al tiempo, ya no tenemos más una línea recta. Ya tenemos una curva, más exactamente una parábola. Fíjense que acá ya tenemos una parábola. Esto es una parte de la parábola. Acá, fíjense que cuando la velocidad nosotros era constante, acá nosotros ya tenemos una línea recta. Ya la velocidad, a medida que pasa el tiempo, al principio, cuando tenemos 2 segundos, es de 5. Cuando son 4, ya tenemos 10. 6, fíjense, 8. ¿Cómo empieza a aumentar, no? ¿Cómo empieza a aumentar la velocidad? ¿Cómo empieza a aumentar la velocidad a medida que pasa el tiempo? Y la aceleración, acá aparece la aceleración, antes era cero y acá es constante. Bueno, esto es aceleración.
Y este es el programita para que ustedes utilicen y jueguen y se diviertan un rato cambiándole valores. Aceleración es el cambio de velocidad. Cuando la aceleración es positiva, la velocidad aumenta del objeto. Y si la aceleración es negativa, la velocidad disminuye. Una aceleración negativa es una desaceleración o es un frenado. Cuando nosotros apretamos el freno en el auto, disminuimos la velocidad y eso es una aceleración negativa. Vamos a ver un ejemplo. Voy a poner una velocidad de 10 metros por segundo y una aceleración negativa. Vamos a ponerle un poquito más chiquita el frenado. Fíjense el auto. Fíjense el auto. En el momento en que vuelve para atrás, no lo vamos a tener en cuenta. No lo vamos a tener en cuenta. Vamos a suponer que solamente frena. Esto es cuando, si la aceleración siempre es negativa, vamos a verlo más adelante. Vamos a ver solamente cómo el auto se detiene. Cuando la aceleración es negativa, fíjense. ¿Qué le pasa al auto? Se viene deteniendo. Es que es como, por ejemplo, cuando yo pongo los frenos. Cuando yo aprieto un freno, ¿qué significa la línea azul? Me pregunta. Bien, la línea azul es la aceleración. Es el nuevo concepto que hemos introducido ahora. La línea azul es el concepto de aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad. Nosotros siempre habíamos visto, María Luz, habíamos visto que la velocidad en MRU era constante, es decir, siempre a la misma velocidad. Acá, en MRV, que es el próximo tema que voy a dar, van a darse cuenta que la velocidad puede cambiar, puede aumentar o puede disminuir. Ese cambio de velocidad se llama aceleración. Cuando yo aprieto el acelerador, me empiezo a mover más rápido. Cuando piso el freno, tengo lo que se llama una aceleración negativa porque disminuyo mi velocidad. Acá fíjense, inicio, de nuevo, y el auto se movía en un primer momento a 10 metros por segundo, pero por cada segundo que pasó, fue disminuyendo su velocidad. Por cada segundo que transcurrió, fue disminuyendo su velocidad en un metro por segundo. Hasta detenerse. Me van siguiendo. Acá ya no es una línea recta, sino es una parábola pero invertida. Quiere decir que es una parábola hacia abajo. Esto es cuando la aceleración es negativa. Cuando es aceleración negativa, el auto se viene deteniendo. Si la aceleración es positiva, quiere decir que aumenta la velocidad, el auto cada vez se mueve más rápido. El auto, cuando aumenta la velocidad, el auto siempre se mueve más rápido. Eso es el programa. Esto es lo que yo quiero que vean. ¿Cuánto tenemos grabado? 30 minutos, está bien. Vamos a sobrecargar el tiempo de usted y ni tampoco vamos a sacarle mucho más de recursos.
Pero esto es lo que yo quería que vieran. Este programa me va a permitir entender velocidad. Y yo quiero que jueguen con este programa, con su computadora, van jugando con el celular, con la tablet, con lo que tengan a mano. Tienen que ir cambiando estas tres cosas. Esto es para ver el vector velocidad o vector aceleración. Acá pueden poner lo que vaya más despacito, vaya más lento. Y acá tienen perfectamente un modelador de ejercicio. Acá van a modelar el ejercicio, van a poner una posición inicial. Yo quiero que empiecen, no quiero que empiecen los 5, en los 0 metros, quiero que empiecen los 10. En los 10 metros va a empezar. Entonces empieza de acá. Fíjense. Empieza en los 10 metros. El autito, la trompa, empieza en los 10 metros. Bueno, no, yo quiero que empiece en los 20 metros. 25 metros que empiece. Fíjense cómo empieza acá, ¿no? Empieza de ahí. Quiero que empiece en los últimos 10 metros. Bueno, empieza de ahí. Acá es para solamente para cambiar la posición inicial. Esta parte es para cambiar la posición inicial. Acá es la velocidad inicial que tiene el objeto. ¿Qué pasaría si la velocidad es negativa? A ver si me deja. Nunca he hecho la prueba. Bien, sí te deja. Cuando la velocidad es negativa, lo que hace una velocidad negativa en realidad es una velocidad contraria a lo que hemos denominado positivo. Normalmente un movimiento de izquierda a derecha se denomina positivo. Cuando yo me muevo de izquierda a derecha en el plano o en esta recta, voy aumentando. Cuando me muevo de derecha a izquierda, normalmente es un movimiento negativo. Entonces, acá le puso que la velocidad, cuando la velocidad es negativa, el móvil va para el otro lado. Bueno, usen el programa, háganlo, no tienen mucho para cambiar, no hay mucho, por ejemplo, la aceleración no me deja más de 2, no puedo ponerle 8 de aceleración, me gustaría ponerle 8, pero no me deja. Solamente te deja 2, hasta 2. Pero con este programita ustedes van a poder hacer un par de ejercicios y entender lo que es el movimiento, ¿no? El movimiento es eso. ¿Y qué necesito para escribir un movimiento? Simple: velocidad, aceleración, desplazamiento. Eso es lo que necesito yo para escribir un movimiento. Esas dos cosas. Bueno, ahora voy a subir el programa. Nos vemos la próxima, nos vemos mañana a las 8. Voy a estar puntual mañana. Así que despiértense temprano. Así aprovechamos el día, ¿no? Cuídense. No hagan rabiar a sus madres y a sus padres. O con donde estén. A los que estén encargados de ustedes. Así que cuídense. Un abrazo grande. Nos vemos. Perdón, con ustedes tengo a las 9.